Ahora otro de los temas que le habíamos adelantado al comienzo de esta edición de Visión 7 Central, la historia de este automovilista que estacionó mal su vehículo en el barrio de Palermo, fue trasladado por la grúa a un lugar muy cerquita aquí de Canal 7 y tuvo un serio altercado con los empleados de esta empresa encargada justamente del traslado de los vehículos que están mal estacionados en la ciudad. Así es, se trata de Feitos, un señor que trabajó con Jorge Tellerman en un momento, fue ofuscado, por supuesto, a buscar su automóvil, pero a lo que dice Pablo, en realidad queda al desnudo, queda completamente a la vista el tema de las concesiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con estas empresas que son las encargadas de levantar los autos a través de las grúas cuando cometen infracciones. No me estoy victimizando, me golpearon, me pegaron un par de manos en la cara, un par de manos en el cuerpo, yo medio trastablillé y bueno, y ahí aflojaron. La agresión por parte de un empleado de una de las empresas de estacionamiento de la ciudad contra un usuario reavivó la discusión acerca de los controles y las modalidades contractuales del servicio. Básicamente estamos hablando de dos empresas que están funcionando desde el año 2001 sin contrato, simplemente mediante actas de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es un servicio que debió haberse licitado hace ya mucho tiempo. Más allá de eso, las empresas prácticamente no están pagando el canon que debieran pagar. Tengamos en cuenta que son 55 mil pesos por mes que las empresas debieran pagar, que no están pagando. Y lejos de pagar, además reciben transferencias por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el año 2008 les ha transferido en concepto de subsidio o algo así, porque no terminan de explicar, una suma superior a los 120 millones de pesos. Una ley recientemente sancionada por la legislatura suma 140 mil lugares con espacios medidos para estacionar, lo que convierte a Buenos Aires en un espacio urbano con el 45% de estacionamiento medido. Yo creo que habría que dar de baja ya la concesión, es una concesión que está vencida, que el contrato está vencido desde hace 13 años y en todo caso llamar a una nueva licitación. Hay una ley que está vigente, que se aprobó hace poco tiempo en la legislatura, que creo que se presentó un recurso de amparo. Lo cierto es que chicana tras chicana estas empresas van permaneciendo en el servicio desde el año 2001. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le aporta 32 millones de pesos al año de canon a las dos empresas. Entre el 2008 y el 2014 le pagó 122 millones de pesos y las empresas recaudan 450 pesos por auto acarreado. Desde la auditoría de la ciudad reclaman la urgente suspensión de la concesión.